Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy bien. Bienvenidos al canal, seguimos en la serie Leemos la Biblia en un año. Hoy vamos a leer el libro de Ezequiel, capítulos 20 y 21, solamente en la lectura del día de la fecha. Vamos a orar para que Dios nos dirija a poder seguir avanzando, que nos dé salud y que nos dé la posibilidad de hacerlo para terminar este año el desafío de leer la Biblia de tapa a tapa en este año. Oramos y comenzamos. Señor, te damos gracias, Dios. Yo te doy muchas gracias por este tiempo que me permites dedicar a la lectura de tu palabra, que me hace muy bien a mí. Y también te doy gracias por cada uno de los que se están sumando a poder leer la Biblia en un año. Ayúdanos a ser edificados con tu palabra. Por eso, Dios, aquí está nuestro corazón como una tierra fértil, donde tu palabra, tu semilla, será sembrada. Te ruego, Dios, que allí pueda germinar, crecer y dar fruto al 100, al 60 o al 30 por uno, conforme sea tu propósito y nuestra fe en tu bendita palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Dios, y juntos decimos amén, amén y amén. Y leemos el capítulo 20, dice así, versículo 1, titulado Rebelión de Israel. El 14 de agosto, durante el séptimo año de cautividad del rey Joaquín, algunos de los líderes de Israel vinieron a pedir un mensaje del Señor. Se sentaron frente a mí en espera de su respuesta. Entonces recibí el siguiente mensaje del Señor. Hijo de hombre, diles a los líderes de Israel. Esto dice el Señor soberano. ¿Cómo se atreven a venir a pedirme un mensaje? Tan cierto como que yo vivo, dice el Señor soberano, que no les diré nada. Hijo de hombre, levanta cargos en contra de los líderes y condénalos. Hazles ver que los pecados de sus antepasados fueron realmente detestables. Dales el siguiente mensaje de parte del Señor soberano. Cuando elegí a Israel, cuando me di a conocer a los descendientes de Jacob en Egipto, hice un juramento solemne de que yo, el Señor, sería su Dios. Ese día juré solemnemente que los sacaría de Egipto y los llevaría a una tierra que yo había explorado para ellos. Una buena tierra donde fluyen la leche y la miel, la mejor tierra de todas. Entonces les dije, cada uno de ustedes desháganse de las imágenes repugnantes con las que están tan obsesionados. No se contaminen con los ídolos de Egipto, porque yo soy el Señor su Dios. Sin embargo, ellos se rebelaron contra mí y no me hicieron caso. No se deshicieron de las imágenes repugnantes con las que estaban obsesionados, ni abandonaron los ídolos de Egipto. Entonces, mientras seguían en Egipto, amenacé con derramar mi furia sobre ellos para satisfacer mi enojo, pero no lo hice porque actué para proteger el honor de mi nombre. Yo no permitiría que mi nombre fuera avergonzado ante las naciones vecinas, a las cuales me di a conocer cuando saqué a los israelitas de Egipto. Después de sacarlos de Egipto, los llevé al desierto. Allí les di mis decretos y mis ordenanzas para que al ponerlos en práctica encontraran vida. Además, les di mis días de descanso como una señal entre ellos y yo. El propósito era recordarles que yo soy el Señor quien los apartó para que fueran santos. Sin embargo, los israelitas se rebelaron contra mí y se negaron a obedecer mis decretos en el desierto. Desobedecieron mis ordenanzas a pesar de que la obediencia les hubiera dado vida. Además, profanaron mis días de descanso. Por lo tanto, amenacé con derramar mi furia sobre ellos e hice planes para consumirlos por completo en el desierto. Pero otra vez me contuve para proteger el honor de mi nombre ante las naciones que habían visto mi poder cuando saqué a Israel de Egipto. Sin embargo, hice un juramento solemne contra ellos en el desierto. Juré que no los dejaría entrar en la tierra que les había dado, tierra donde fluyen la leche y la miel, el lugar más hermoso del mundo. Pues rechazaron mis ordenanzas, se negaron a obedecer mis decretos y profanaron mis días de descanso, ya que habían entregado su corazón a ídolos. Sin embargo, les tuve compasión y en el desierto me contuve y no los destruí. Después les advertí a sus hijos que no siguieran el ejemplo de sus padres, quienes se contaminaron con sus ídolos. Yo soy el Señor su Dios, les dije. Si siguen mis decretos,
sigan mis decretos, presten atención a mis ordenanzas y mantengan santos mis días de descanso, porque son una señal para recordarles que yo soy el Señor su Dios. Sin embargo, sus hijos también se rebelaron contra mí. Se negaron a cumplir mis decretos y a seguir mis ordenanzas, a pesar de que la obediencia les hubiera dado vida. Además, profanaron mis días de descanso, así que amenacé nuevamente con derramar mi furia sobre ellos en el desierto. No obstante, quité mi juicio contra ellos a fin de proteger el honor de mi nombre ante las naciones que habían visto mi poder cuando los saqué de Egipto. Pero hice un juramento solemne contra ellos en el desierto. Juré esparcirlos por todas las naciones porque no obedecieron mis ordenanzas. Se burlaron de mis decretos al profanar mis días de descanso y anhelar los ídolos de sus antepasados. Los entregué a decretos y ordenanzas inútiles que no los conducirían a la vida. Dejé que se contaminaran con los mismos regalos que yo les había dado y permití que sacrificaran a su hijo mayor como ofrenda a sus dioses para devastarlos y recordarles que solo yo soy el Señor. ¿Y qué quiere decir aquí con permití? Porque en realidad Dios nunca aprueba el sacrificio humano. Lo que quiere decir es que tendría que haberlos destruido a todos por ese terrible pecado, pero en su compasión no los destruyó y de alguna manera permitió que en la dureza de su corazón el libre albedrío tomara autoridad y ellos hicieran algo que para Dios era detestable y para nada aprobado. No es que lo permitió porque lo aprobó, sino que aún siempre desaprobándolo, permitió que el libre albedrío del ser humano lleve a cabo las obras de maldad que Dios no aprobaba. Y espero que eso lo hayamos aprendido porque siempre es así en todos los casos hasta hoy. Juicio y restauración es el título del versículo 27. Por lo tanto, hijo de hombre, dale este mensaje al pueblo de Israel de parte del Señor soberano. Tus antepasados siguieron blasfemando y traicionándome, pues cuando los hice entrar en la tierra que les había prometido, ofrecieron sacrificios en cada colina alta y debajo de cada árbol frondoso que encontraron. Provocaron mi furia al ofrecer sacrificios a sus dioses. Les llevaron perfumes e incienso y derramaron ofrendas líquidas ante ellos. Les dije, ¿qué es ese lugar alto a donde van? Desde entonces, esa clase de santuario pagano se llama Bama, que significa lugar alto, que era un santuario. Cuando dice lugares altos, eran santuarios a dioses paganos en zonas altas del territorio, en montes. Bueno, aquí está la información en el libro de Ezequiel. Fíjate vos, lo aprendemos leyendo la Biblia en otro lugar. Por eso la Biblia se explica a sí misma a través de la propia Biblia. Por lo tanto, dales este mensaje al pueblo de Israel de parte del Señor soberano. ¿Piensas contaminarte como lo hicieron tus antepasados? ¿Seguirás prostituyéndote al adorar imágenes repugnantes? Pues cuando les presentas ofrendas y sacrificas a tus niños en el fuego, te contaminas con ídolos hasta el día de hoy. ¿Y yo debería permitirte, pueblo de Israel, que me pidas un mensaje? Tan cierto como yo vivo, dice el Señor soberano, que no te diré nada. Tú dices, queremos ser como las naciones que nos rodean, que sirven a ídolos de madera y de piedra, pero eso que piensas nunca sucederá. Tan cierto como que yo vivo, dice el Señor soberano, te gobernaré con puño de hierro, con gran enojo y con imponente poder. También con enojo extenderé mi mano fuerte y mi brazo poderoso y te traeré de regreso desde los territorios por donde fuiste esparcido. Te llevaré al desierto de las naciones y allí te juzgaré cara a cara. Te juzgaré tal como hice con tus antepasados en el desierto después de sacarlos de Egipto, dice el Señor soberano. Te examinaré cuidadosamente y te obligaré a cumplir las condiciones del pacto. Te limpiaré de todos los que se rebelen y se subleven contra mí. Y a ellos les sacaré de los países donde fueron desterrados, pero nunca entrarán en la tierra de Israel. Entonces sabrás que yo soy el Señor. En cuanto a ti, pueblo de Israel, esto dice el Señor soberano,
Adelante, rinde culto a tus ídolos, pero tarde o temprano me obedecerás y dejarás de deshonrar mi santo nombre al rendir culto a ídolos. Pues algún día, dice el Señor soberano, los israelitas me adorarán en mi monte santo, el gran monte de Israel, y yo los aceptaré. Allí les exigiré que me presenten todas sus ofrendas y los mejores regalos y sacrificios. Cuando los traiga de regreso a casa desde el destierro, ustedes serán para mí como un sacrificio agradable. Desplegaré mi santidad por medio de ustedes a la vista de todas las naciones. Entonces, cuando yo los regrese a la tierra que mediante un juramento solemne prometí darles a sus antepasados, ustedes sabrán que yo soy el Señor. Recordarán todas las formas en que se contaminaron y se odiarán a sí mismos por el mal que hicieron. Y sabrás, pueblo de Israel, que yo soy el Señor, cuando haya honrado mi nombre al tratarte con compasión a pesar de tu perversidad. Yo, el Señor soberano, he hablado. Y termina el capítulo 21 con el versículo 45 diciendo: juicio contra el Negev. El Negev era el cordón montañoso de la zona sur del territorio de Israel. Y dice así: después recibí este mensaje del Señor: hijo de hombre, ponte de cara al sur y denuncia esa región. Profetiza contra los matorrales del Negev. Dile al desierto del sur. Esto dice el Señor soberano. Oye la palabra del Señor, te prenderé fuego y se quemará todo árbol, esté verde o seco. Las horrendas llamas no se extinguirán y arrasarán con todo, desde el sur hasta el norte. Entonces el mundo entero verá que yo, el Señor, prendí este fuego que no se apagará. Entonces dije: oh Señor soberano, la gente anda diciendo de mí, él solo habla en enigmas. Tremendo, tremendo. Vamos al capítulo 21, titulado Espada del Juicio del Señor. Versículo 1. Luego recibí este mensaje del Señor: hijo de hombre, ponte de cara a Jerusalén y profetiza contra Israel y sus santuarios. Diles, esto dice el Señor: oh Israel, yo soy tu enemigo y voy a desenvainar mi espada para destruir a tu gente, a justos y a perversos por igual. Así es, eliminaré tanto a los justos como a los perversos. Sacaré mi espada contra todos los que estén en la tierra, desde el sur hasta el norte. El mundo entero sabrá que yo soy el Señor. Tengo la espada en la mano y no la devolveré a su vaina hasta que haya terminado su trabajo. Hijo de hombre, gime delante del pueblo, gime ante ellos con amarga angustia y el corazón destrozado. Cuando te pregunten por qué gimes, diles: gimo por la aterradora noticia que oí. Cuando se haga realidad, el corazón más valiente se derretirá de miedo. Toda fuerza se desvanecerá, todo espíritu caerá, las rodillas fuertes se debilitarán como el agua, y el Señor soberano dice: está por llegar, ya está en camino. Entonces el Señor me dijo: hijo de hombre, da al pueblo el siguiente mensaje de parte del Señor. Una espada está siendo afilada y pulida. Está siendo afilada para una masacre espantosa y pulida para destellar como un rayo. Ahora te reirás. Los más fuertes que tú han caído bajo su poder. Sí, ahora mismo la espada está siendo afilada y pulida. Se prepara para el verdugo. Hijo de hombre, grita y lamentate, golpéate los muslos con angustia, porque esa espada masacrará a mi pueblo y a sus líderes. Todos morirán, a todos los pondrá a prueba. ¿Qué posibilidad tienen ellos? Dice el Señor soberano. Hijo de hombre, profetízales y bate las palmas. Después de toma la espada y esgrímela dos veces en el aire, incluso tres veces, para simbolizar la gran masacre que los amenaza por todas partes. Que el corazón se les derrita de pavor, porque la espada reluce en cada puerta de la ciudad, destella como un rayo y está pulida para la matanza. Oh espada, acuchilla a la derecha y luego a la izquierda, corta por todas partes, corta por donde quieras. Yo también batiré las palmas y aplacaré mi furia. Yo, el Señor, he hablado. Y ahora el versículo 18 presenta el título: presagios
para el rey de Babilonia. Dice así: después recibí este mensaje del Señor: hijo de hombre, dibuja un mapa y traza en él dos caminos para que lo siga la espada del rey de Babilonia. Coloca una señal en el camino que sale de Babilonia, de donde el sendero se divide en dos. Un camino con dirección a Amón y a su capital Rabá, y el otro camino rumbo a Judá y a Jerusalén, la ciudad fortificada. El rey de Babilonia ahora se encuentra donde se dividen los dos caminos y está indeciso sobre a quién atacar, a Jerusalén o a Rabá. Así que él convoca a sus magos en busca de presagios para que le adivinen la suerte. Ellos revuelven las flechas de la aljaba y examinan hígados de animales sacrificados. Y estos eran movimientos o tipo de rituales para adivinar la suerte o el destino, el hecho de remover flechas o el hecho de poder ver hígados de animales muertos y en la figura del hígado poder tener presagios del futuro. Tremendo, esto es espiritismo puro, demonios, ritos diabólicos, pero bueno, así se llevaban a cabo en aquel momento y aún hoy en día, les digo, los gobernantes también tienen sus brujos que les acompañan, pero son perfil bajo, perfil bajo. El presagio en su mano derecha le indica Jerusalén. Sus soldados irán con arietes contra las puertas de la ciudad, pidiendo a gritos masacre. Levantarán torres de asalto y construirán rampas contra las murallas. Los habitantes de Jerusalén pensarán que es un falso presagio debido a su tratado con los babilonios. Pero el rey de Babilonia le recordará a la gente su rebelión. Entonces los atacará y los capturará. Por lo tanto, esto dice el Señor soberano: una y otra vez me hiciste recordar tu pecado y tu culpa. Ni siquiera intentas ocultarlo. En todo lo que haces, tus pecados son evidentes, están a la vista de todos. Por lo tanto, ya ha llegado la hora de tu castigo. Príncipe de Israel, corrupto y perverso, ha llegado el día de tu juicio final. Esto dice el Señor soberano: quítate la corona de joyas, porque el antiguo orden está por cambiar. Ahora los humildes serán exaltados y los poderosos serán humillados. ¡Destrucción! ¡Destrucción! Sin duda destruiré el reino y no será restaurado hasta que aparezca aquel que tiene derecho a juzgarlo. Entonces se lo entregaré a él. Y está hablando exclusivamente aquí de una profecía mesiánica del reino milenial de Cristo, porque no hubo un reino independiente, reino independiente de Israel, sino hasta que aparezca el deseado de las naciones. Mensaje contra los amonitas, versículo 28, dice así: ahora, hijo de hombre, profetiza sobre los amonitas y sus burlas. Dales el siguiente mensaje de parte del Señor soberano. Recuerden que la idea era ir hacia Jerusalén o ir hacia Amón. Bueno, y este es el mensaje de los amonitas, porque verán que se conquistará Jerusalén y Judá y se burlarán de ellos. Pero luego Dios designó que vaya contra Amón y su capitán. Ahora, hijo de hombre, profetiza sobre los amonitas y sus burlas. Dales el siguiente mensaje de parte del Señor soberano: Una espada se desenvainó para tu masacre. Está pulida para destruir y destella como un rayo. Tus profetas han transmitido falsas visiones y tus adivinos han dicho mentiras. La espada caerá sobre el cuello de los malvados, para quienes ya ha llegado el día del juicio final. Ahora devuelve la espada a su vaina, porque en tu propio país, la tierra donde naciste, dictaré mi sentencia contra ti. Sobre ti derramaré mi furia y te soplaré con el fuego de mi enojo. Te entregaré a hombres crueles, expertos en destrucción. Serás leña para el fuego y derramarán tu sangre en tu propia tierra. Serás arrasado por completo y no habrás más memoria de ti en la historia, porque yo, el Señor, he hablado. Qué tremenda lectura la del día de hoy. Hasta aquí llegamos. Así que si te gustó el video, ponele me gusta.
y dejarnos en el comentario si tenés alguna pregunta con respecto a la lectura del día de hoy para poder contestarla en los comentarios. Igualmente estoy intentando explicar ciertas expresiones bíblicas que necesitan ser explicadas para que la comprensión venga directamente a través de la lectura y la breve meditación que podemos hacer. Suscríbete al canal y activa la campanita, haciendo eco de esto, contándole a otros que estamos leyendo la Biblia en un año. Compartí estos videos a través de tus redes de WhatsApp y de tu muro en Facebook también, o en las iglesias si es que sos pastor. Y aprovechá todas las listas de reproducción que tenemos en el canal, por supuesto, para edificar tu vida con el contenido que subimos a diario en el canal. Será hasta mañana, Dios mediante. Gracias por estar ahí. Chau, chau.